esta manera arrancamos Vamos a Crear. Les habla Henry Mejía y me encuentro acá con mi compañera y además amiga Dulce Vargas. Venimos cargados de música, experiencia y temas que nos agradan a nosotros los jóvenes. Pero primero, Dulce, cuéntame cómo fue tu experiencia a lo que es haber participado con tu violín en el programa pasado de Vamos a Crear. Bueno, de hecho fue una experiencia muy bonita porque además de que fue algo distinto para mí, nunca había venido a un estudio a grabar ninguna pieza. Pues me encantó mucho lo que vine a tocar, a interpretar. Pues me fascina todas las obras de Yurima y fue una oportunidad muy bonita venir acá. Además es un sitio muy familiar. A mi perspectiva los invito porque a mí me pareció muy, muy confortante venir para acá y una experiencia muy bonita. Me imagino que a la hora de hacer eso hubo nervios, pues, porque como seres humanos, músicos que somos, es lo más natural que se puede presentar a la hora de interpretar una pieza, algo así, los nervios, pues. Cambiando el tema, estamos en el mes de septiembre, ya vamos a empezar las clases. ¿Tú particularmente qué estudias o qué quieres estudiar, Luz? Bueno, en la actualidad yo ya tengo un año de que salí de bachiller. No vale mencionar que la época del liceo es muy importante para todos nosotros, pues ahí formamos como adolescentes el carisma, toda nuestra forma de ser y de comportarnos y aprendemos mucho. En este periodo pues estoy ya para entrar a la universidad, los invito en este mes ya los que van a empezar el colegio, el liceo y todos aquellos que estén a oportunidad de desarrollar lo que más les gusta, pues con mucha más razón. Y aquellos busquen que no tienen tan sencillamente esa oportunidad, busquen que sí existe oportunidad. Cultivarse es muy importante para todos nosotros como personas, como adultos, incluso para luego formar una familia, es muy importante. Sí, claro, tienes mucha razón. Yo particularmente estoy estudiando educación musical. Estoy en el periodo del segundo a tercer semestre. Estudio en la Universidad Pedagógica Experimental de Maracay, la UPEL, que se encuentra en Las Delicias. Pero particularmente yo digo que fue una experiencia muy bonita haber compartido contigo lo que es de la primaria hasta el bachillerato juntos, pues en lo que es el Niños Cantores de Villacura. Esa experiencia nos ayudó mucho a formarnos como amigos, músicos, y esa amistad se ha perdurado hasta ahora, pues. Sí, es muy bonito cómo podemos apegarnos a personas y realmente yo pienso que a todos nos mueven las emociones, los sentimientos y es muy importante darle cabida a eso en nuestras vidas y sentirlo y no tener pena de demostrarlo porque es algo muy, muy común y muy natural. Y realmente pues te hace feliz demostrar eso y realmente tenerlo. Así es, Dulce. Bueno, de esta manera invitamos a todos los jóvenes que estudien lo que les guste, lo que les apasiona y ganen su tiempo en eso, pues. A continuación estaremos pasando a nuestra compañera Irene, que estará interpretando una versión acústica de un tema de Miley Cyrus. Y más adelante estaremos viendo las entrevistas de nuestra compañera Zafiro. Recuerden seguirnos en Facebook, en nuestra página Vamos a Crear y en Twitter, yo particularmente, Henry Piso Trumpet. Cualquier lugar, manos arriba, nada importa ya. Venimos solo a divertirnos. Toma en cuenta en realidad lo que te digo. Oh, sé que tú no quieres irte. No me digas que lo sientes. Disfrutarás toda la noche sin saber el cómo y dónde. Soldadadidadi, todos podemos ir bailando con Maylin. No hay reglas que cumplir, no, no. En nuestro hogar, reglas no hay, imparable, innegable, yeah, yeah.
La fiesta es nuestra, no lo ves. La vida es una y esto es imparable, innegable. Yeah, yeah. Domina lo que me domino. Todo es imparable si es con amor. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. En nuestro hogar reglas no hay. Yeah, yeah, yeah. Para todas mis chicas no hagan caso, muévanlo sin miedo, sin temor hoy, porque solo Dios puede juzgarnos. Olvida los haters, alguien te está amando, todos formando fila en el baño. ¿Qué importa si es la fiesta del año? Todos celebrando, festejando, yeah, yeah. Solarari-rari, todos podemos ir bailando con Miley. No hay reglas que cumplir, no, no. En nuestro hogar, reglas no hay. Imparable, innegable, yeah, yeah. Domina lo que me domino. Todo es imparable si es con amor. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. En nuestro hogar reglas no hay. Yeah, yeah, yeah. A ver, Irene, cuéntanos cuáles fueron tus experiencias grabando el tema We Can Stop. Bueno, ante todo, un saludo a todos los televidentes. Gracias por la invitación. La verdad fue una experiencia muy divertida. En momentos tuve nervios, pero eso es algo que siempre pasa. Me divertí muchísimo, además que es un tema muy juvenil, muy, muy fresco. Y lo conseguí en la versión acústica y quise cantarlo en esa versión porque me parece una versión muy sutil. En este momento estaremos entrevistando a nuestro amigo y muy querido José y Alison Israel, que además de amigos y hermanos son mis queridos primos y bueno, están aquí de visita en Villa de Cura. A ver, José, cuéntanos, ¿qué se siente, qué experiencias has tenido tú aquí en el programa, aquí en Villa de Cura? Cuéntanos. Bueno, primero que nada le doy las gracias a Dios por habernos permitido estar aquí y las gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, estar en este programa es una experiencia demasiado excelente porque es un programa creativo y donde podemos pasar un rato diferente, de igual manera podemos hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, porque el programa Vamos a Crear trata de arte y música y sobre todo la televisión. Y bueno, gracias de nuevo. ¿Y hay otra cosa que te apasione más que esto? Bueno, primeramente hay que tener a Dios presente en todas las cosas porque es el que nos permite todo. Y sí. ¿Y de dónde eres? Bueno, yo soy de San Fernando de Apure y estoy de visita en este momento aquí en la villa, visitando a mi familia, compartiendo con ustedes, con mis primos. Muy bien. Y bueno, vamos a estar entrevistando a Alison. Cuéntanos, Alison, tus experiencias aquí en el estudio, aquí en Villa de Cura, ¿qué has hecho? Cuéntanos. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo compartir contigo, con mis otros primos. Que bueno, yo creo que la música la llevamos en la sangre, es algo que nos apasiona y hemos pasado demasiados momentos maravillosos, hemos divertido, nos hemos reído. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu talento? Bueno, a mí me apasiona mucho la música, siempre me ha gustado. Me gusta la batería, también el piano y la pasión es la música cuando tú la escuchas, bueno, es algo muy diferente. Y bueno, agradecida de que ellos estén aquí visitando el programa y visitando a la familia, pues. Alison, ¿hay otra cosa que nos quieras decir del estudio? Bueno, primeramente, gracias por su invitación. Es una experiencia maravillosa conocerlos a todos ustedes porque ha sido, bueno, divertidísimo. Hemos gozado aquí con la música, con los muchachos. Y también gracias por la oportunidad. Y bueno, siempre me ha gustado las cámaras, siempre había querido siempre salir en televisión y gracias por esta oportunidad de ustedes y también primeramente la oportunidad, gracias a Dios,
que me ha permitido estar aquí. Y bueno, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en vía Twitter, @soberaniatv y @zafiroisrael. Y en Facebook, Vamos a Crear. Esto ha sido todo de Vamos a Crear. Hasta luego. Y ahora, para divertirnos, y de este lado, nos vemos para la próxima. No se lo pierdan. No. De esta manera arrancamos Vamos a Crear. Me encuentro aquí. Copia. Apache. Escuchate que copia. Quítate esa palabra que Jimmy la va a utilizar. Ya, pero. No vale en el principio. De esta manera. Jimmy. Cierra.